Los ladrones no descansan en Barranca Bermeja y los comerciantes ya no saben qué hacer. A la redacción de Enlace Noticias llegó la denuncia de una ciudadana acerca de un hurto registrado la mañana de este jueves 27 de julio a una fábrica ubicada en inmediaciones de fertilizantes. A las 7 de la mañana y fueron a abrir el cuarto donde se guarda los equipos, se dieron cuenta que hacían falta equipos de taladro, realmente taladros, y al empezar a revisar pues se dieron cuenta que no había algo normal, y al revisar cámaras sí efectivamente nos dimos cuenta que un tipo a las 2:50 de la mañana ingresa por el techo de la fábrica, cae a un mezanín que hay en la mitad de ella y desciende a las instalaciones. Según lo manifestado por los afectados, este amigo de lo ajeno, que quedó captado en cámaras de seguridad, logró hurtar varios elementos, entre ellos 3 pulidoras, un equipo de soldadura, un taladro y 4 extensiones de cable, los cuales están avaluados en al menos 20 millones de pesos. Livianos, muy costosos que podía llevarse, no se los llevó. En la oficina había un portátil, tampoco se lo llevó. Pero nosotros revisando cámaras, él con toda la tranquilidad del mundo se desplazó por toda la fábrica. O sea, no se ve como con el afán o con el miedo de que me pueden ver o me pueden pillar o me pueden encontrar aquí adentro. No, él lo hizo con toda la tranquilidad del mundo, y lo que le digo, hizo hasta llamadas estando dentro de la instalación. En los videos de la cámara de seguridad se observa cómo el sujeto, ya dentro del establecimiento, empieza a buscar los elementos que hurtó, alumbrando con la linterna de su celular, perjudicando grandemente a los propietarios de esta fábrica. Los afectados solicitan la colaboración ciudadana para identificar al responsable de este hecho y que pague ante la justicia. Asimismo, hacen el llamado a las autoridades para que hagan mayor presencia en el sector y de esta forma evitar que hechos como este se vuelvan a repetir.